Gracias, Magna y Maya, por estar con nosotros el día de hoy. Hola, gracias Rafa y Felipe por las informaciones y por presentarnos. Bienvenidos a todos y todas a nuestra charla. Nos encanta compartir con ustedes nuestros enfoques para trabajar con datos en TOTVS. Entonces, empecemos con un poquito de contexto. Hoy, muchas organizaciones luchan por obtener valor de sus inversiones en iniciativas de datos e inteligencia artificial, pero vemos que las inversiones en tecnología no son solo una parte de este rompecabezas. Hay que tener otras visiones, otros enfoques. Vamos a conocer ahora algunos números de una encuesta realizada globalmente con cerca de 85 empresas de diversas industrias. Entonces, 92% atribuye como su principal desafío para tener una adopción data-driven a las personas, procesos y cultura. Y de estas, 24% ha creado de facto una organización basada en datos. Aún vemos que los desafíos son hartos. 30% han desarrollado una estrategia de datos bien articulada, que esté adherente a la estrategia de la compañía. Y la adopción general de IA ha aumentado, pero solamente 12% llegó a producción. O sea, vemos que las inversiones permanecen altas, pero las empresas están pasando por un camino un poco difícil para tener éxito en sus estrategias. ¿Y cuáles son los desafíos en común para lograr el éxito? Primero es definir por dónde partir, cuál va a ser nuestra primera entrega, cuál problema de negocio vamos a priorizar. ¿Sí? En la secuencia, tenemos problemas para escalar estas fuentes de datos. ¿Cómo expandir las fuentes de datos mientras nuestro negocio crece y trae más complejidad para nuestro día a día? Otro punto es cómo garantizar la democratización de esta estrategia y escalar los consumidores. ¿Tenemos las capacidades necesarias para eso? Son puntos que nos desafía hoy. Y creo que un otro punto que es muy común a las industrias es cómo justificamos sus costos, cómo justificamos las inversiones en datos. Estos son desafíos que vemos en nuestro día a día, cuando hablamos con clientes, sea en Brasil, sea en Chile, sea en otros países. ¿Y qué observamos? Observamos que a medida que la tecnología va evolucionando, las organizaciones intentan resolver sus fallas solamente cambiando la plataforma, pero sin trabajar nuestro entorno. ¿Qué más deberíamos mirar para evolucionar nuestra estrategia y resolver nuestros problemas de negocio? Entonces, ¿cómo sería repensar la estrategia de datos para responder a los desafíos actuales? Hay que combinar más de un aspecto. Hay que tener una visión más amplia e intentar alinearnos en términos de cultura, organización, prácticas, modelos operativos. Hay que poner todo eso en nuestro mindset para entonces crearmos un plan de ejecución para transformar la organización y no solamente transformar nuestra plataforma, nuestra tecnología. Entonces, para eso vamos empezar hablando un poquito de la anatomía de la estrategia de datos, cómo nosotros en TOTVS manejamos la estrategia y nuestros clientes.
primer punto, hay que tener una estrategia de datos muy alineada a la estrategia de la organización. Por ejemplo, si para este año tenemos como objetivo aumentar los ingresos o aumentar nuestra base de clientes, nuestra estrategia tiene que tener esta mirada, la misma mirada de la estrategia de la organización. Hay que tener las mismas ambiciones, hay que tener métricas de éxito que estén alineadas con este objetivo, hay que definir nuevos modelos operativos, cómo vamos a manejar para tener éxito, y hay que establecer una arquitectura mínima donde vamos a empezar a probar valor. Una vez que tengamos esta visión muy bien alineada, partimos para una propuesta de valor, que es donde vamos a mirar para empezar a colher resultados. Para tener esta propuesta de valor, hay que evaluar más de un aspecto. Empezamos identificando oportunidades de datos entre los dominios que están alineados con la estrategia. Volvemos acá a hablar de la estrategia de la organización. Hay que tener esta mirada siempre. Por eso, van a ver un poco más adelante que no es una actividad solamente de la área de tecnología. Hay que poner varios papeles y sombreros para tener una estrategia exitosa. Una vez que tengamos estos dominios muy alineados, como hablé un poco más en un rato atrás, si tenemos una mirada de clientes, hay que empezar por este dominio de clientes. Entonces, partimos por identificar los casos de uso que estén alineados a eso. Y entonces, pasamos a hacer una priorización de estos casos de uso. Avanzamos mapeando cuáles son los productos de datos que están alineados a estos casos de uso. Cuáles son las capacidades de plataforma que vamos a necesitar para poner en práctica y probar estos casos de uso. Es importante tener una visión que hay que priorizar. Hay que elegir quizá 3 o 4 casos de uso para se probar y tener resultados en ciclos cortos de feedback. Por eso, hablamos de Thin Slice. Una vez que tengamos este mapeo, vamos a tener un Thin Slice delimitado, con un ambiente acotado. Y este va a ser nuestro primer MVP. Una vez que tengamos este MVP, vamos a definir cuáles son las métricas de éxito, cómo vamos monitorear, cuál es nuestra estrategia para entregar valor temprano y probar que nuestra estrategia está alineada con la estrategia de la organización. Un poquito más adelante, la Maya va a traer detalle de cómo poner en práctica este Thin Slice con una mirada técnica. Super. Entonces, ahora tenemos nuestro MVP, tenemos nuestro Thin Slice. Hay ahora que invertir tiempo en definir nuestra base fundacional y nuestro modelo operativo. Nuestra base fundacional va a ser nuestra infraestructura, nuestra arquitectura para sustentar la operación. O sea, hay que tener una mirada de infra, de plataforma, de gobierno. Es importante tener una mirada de que vamos a seguir un gobierno global, pero vamos a tener guidelines que va a proveer patrones para que pongamos en práctica nuestra abordaje en Thin Slice. O sea, vamos a tener guidelines y tener patrones abiertos para que se siga en cada dominio. Vamos a tener una mirada de seguridad y, más una vez, los productos de datos. Hay que lembrarles acá que en algunos minutos más van a tener una charla con Jamak, que es nuestra, que es una thought worker que desarrolló el concepto de Data Mesh, que es un nuevo paradigma
para trabajar con dominios y productos de datos en escala. Entonces, una vez que tengamos esta base funcional de cómo vamos a proveer nuestra infraestructura mirando autoservicio y automatización, hay que mirar nuestro modelo operativo. ¿Cómo vamos a poner en práctica términos de organización? ¿Cómo vamos a hacer diseño de nuestros equipos? Hay que tener autonomía, hay que tener ownership end-to-end. No podemos acá tener problemas con silos, por ejemplo. Hay que ocupar una visión de entrega end-to-end. Y entonces vamos a hacer mapeo de, por ejemplo, capabilities. ¿Cuáles capabilities hay que impulsar en términos de capacitación de personas? Hay que partir para un reclutamiento, por ejemplo, para atraer personas y compartir este conocimiento. Todo eso es importante para que tengamos una estrategia que se aplique a la realidad y que traiga resultados. Entonces, al final de este trabajo, ¿o qué vamos a tener en términos de entregable? Primero vamos a tener la visión y las oportunidades. Es acá donde vamos a nos alinear con la estrategia de la compañía, donde vamos a elegir nuestros casos de uso y nuestro primer dominio donde vamos a partir y probar nuestra estrategia. Nuestro segundo entregable es nuestro modelo operativo. ¿Cómo vamos a poner en práctica? ¿O qué hay que cambiar en términos de organización? ¿Cómo vamos a hacer la democratización de esta estrategia? ¿Cómo vamos a poner en práctica? ¿Cómo vamos a impulsar la adopción? ¿Impulsar la alfabetización de datos? En tercero, es nuestro tech landscape, nuestro data landscape. ¿Cuál es la visión de la arquitectura ideal para empezar a trabajar? Y entonces vamos evolucionando mientras vamos ampliando nuestra estrategia. Es importante tener en mente que siempre vamos a empezar chico y vamos ampliando mientras vamos ganando en términos de madurez y en términos de resultado. Y al final vamos a tener un roadmap. Vamos a empezar deste domínio y vamos a tener estos próximos pasos para ganar tracción, para disminuir la fricción y para tener un camino más fluido en la organización. Entonces, haciendo un recap muy rápido. En general, hay que cambiar nuestro mindset. Hay que salir de una visión de bloqueadores para habilitadores. Entonces, partimos por salir de un monolítico, salir de una infraestructura centralizada y partir para descentralización. Hay que promover el autoservicio, promover una autonomía con esta descentralización. Hay que salir de una visión de datos 100% conformados para una visión de datos como productos. Incluso es importante decir que estos productos van a se comunicar. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un data products en un dominio que va a se comunicar con un producto de otro dominio. Esta es nuestra premisa. Salir de un mindset de proyectos de larga duración para una abordaje iterativa. Un poco más adelante vamos a hablar sobre nuestro ciclo de inteligencia y cómo proponemos. Hay que salir de equipos hiperespecializados para equipos muy multidisciplinarios. Hoy vemos en la mayoría de las organizaciones equipos solo de ingeniero de datos, equipos solo de científico de datos, pero las prioridades son distintas. Este equipo de ingeniería no está alineado con las prioridades de este equipo de científico de datos. O sea, hay una fricción, hay silos. Salir también de un gobierno 100% centralizado y basado en alta documentación para un gobierno federado, donde vamos a trabajar con automatización, donde vamos a trabajar con guidelines mínimas para promover la seguridad
y que todo esté organizado. Y por último, salimos de una ejecución aislada para una ejecución conectada. O sea, voy a tener desde la ingesta hasta la productización de una forma conectada. ¿Cuáles son las dimensiones que miramos acá? La primera dimensión es la oportunidad. ¿Cuáles son nuestros casos de uso, nuestra propuesta de valor? ¿Cuáles son nuestros activos de datos? En segundo, son los habilitadores, los habilitantes, que son cultura, gobierno, personas, organización, la forma como manejamos. Y en tercero, la ejecución, cómo vamos a poner en práctica, que es donde vamos a definir procesos, definir la tecnología mínima para poner en práctica y tener un roadmap. Todo eso basado en ser lean, o sea, tener ciclos cortos de validación y aprendizaje, una estrategia adaptativa, o sea, que una vez que nuestro negocio se cambie, una vez que tengamos otra prioridad, podamos adaptar fácilmente, sin tener que volver desde el principio, y que sea evolutiva. Vamos a evolucionar mientras vamos avanzando, con una mirada de traer valor temprano y frecuente. Y ahora invito a Maya para traer un poco de contexto sobre cómo poner en práctica a partir de un thin slice con una mirada técnica. Bien, entonces estamos hablando de que tenemos que partir de algo corto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a partir realmente con la ejecución de la estrategia? Lo primero que vamos a hacer es identificar ese thin slice, esa partecita que nos va a permitir avanzar en la estrategia, tomando una porción de cada pieza de esa estrategia para llegar a ejecutarla a través de la construcción de nuestros productos de datos. Entonces, vamos a seguir un abordaje de thin slice para mostrar valor más temprano, continuamente, en iteraciones en las que cada una va a agregar valor con foco en minimizar también los riesgos de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a iterar? Vamos a hacerlo utilizando el ciclo de inteligencia continua, en el que iremos paso a paso de los datos a la ejecución. Entonces, partimos con la ingesta, ¿no es cierto? Es nuestro punto de partida siempre en una iniciativa de datos, ¿no es cierto? Entonces, ahí haremos verificación de la calidad de los datos, quizá haremos una parte súper inicial de limpieza, catalogación. Entonces, ahí estamos con datos crudos, ¿no es cierto? Luego vamos ya a empezar a manipular estos datos, a obtener información. Es decir, los datos que tengamos ahí van a tener significado, van a ser adecuados ya para consumo y para empezar ya el análisis más profundo. Vamos a la parte 3. Ya con estos datos tratados, depurados, limpiecitos, podemos empezar a usar modelos para comprender, para prever, clasificar, detectar anomalías, ¿no es cierto? Y con eso vamos a obtener insights. Entonces, ahora es momento de organizar esos insights de cómo los quiero consumir en productos de datos. Y esos productos de datos, la idea es que puedan evolucionar en el tiempo, mirando cómo esos insights nos llevan a tomar decisiones. Entonces, acá vamos a hacer la planificación y priorización de acciones, por ejemplo, como vamos a hacer una prueba de hipótesis, vamos a hacer un A/B testing, ¿qué nos va a ayudar a tomar esas decisiones? Y bueno, si hemos llegado ya al punto 5, es porque encontramos a través de nuestros productos de datos que hay acciones que podemos tomar para ejecutar cambios, para transformar la realidad. Eso puede ser, por ejemplo, en forma de recomendaciones, en forma de mejora de procesos, en forma de estrategias de hacer upselling, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es que estos procesos sigan de forma continua para generar aprendizaje de forma iterativa a partir de los resultados y que seamos capaces de reaccionar a los cambios y a los resultados de estos cambios también. Entonces, la ejecución de este ciclo va a estar fundamentada también, ¿por qué? Por patrones de gobierno y por una infraestructura habilitadora. La Magna les comentaba un poco antes de Data Mesh, vamos a profundizar esto con Jean-Marc. Entonces, este tipo de visión nos permite que vayamos avanzando en forma de dominios e ir aprendiendo lo que ya es un dominio y aplicarlo en el siguiente. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante tener este abordaje iterativo? Sucede que
87 y un poquito más de los proyectos de ciencia de datos nunca llegan a producción. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es esa brecha que hay? Quizá el análisis está quedando por ahí en los notebooks de nosotros que hacemos análisis de datos, en los notebooks de los data scientists. No estamos logrando realmente cerrar ese ciclo. Entonces, para entender cómo construir ese thin slice que realmente cierre el ciclo, vamos a tener que pensar siempre de forma muy lean, empezar por la mínima parte. Entonces, cuando nosotros tenemos una iniciativa de datos, generalmente tenemos modelo, plataforma, gobernanza, ¿no es cierto? Vamos a combinar entonces nosotros un mínimo modelo que nos permita una línea base para entender el problema, una mínima plataforma, algunos estándares mínimos de gobernanza, y esto nos va a llevar a conseguir un mínimo producto. Entonces, por ejemplo, empezar por el modelo más sencillo quiere decir que nosotros tenemos que desafiarnos a nosotros mismos para no ir hacia la solución que suena más fancy o que suena más sofisticada solo por hacerlo, sino tal vez podemos partir por algo que sea, no sé, en lugar de irme por deep learning o irme por redes neuronales y ir agregando como hidden layers a cada momento, o partir por una regresión, una clasificación, alguna cosa menos sofisticada, pero que nos permite ese primer entendimiento del problema en nuestro thin slice. En la parte de plataforma, así mismo, nosotros solemos pensar ya, esta es toda la infra, esta es toda la cuestión que yo quiero construir, pero tenemos que desafiar ese pensamiento y ver qué es lo absolutamente mínimo que necesitamos para operar y para desplegar. Y además necesitamos algunas líneas básicas sobre gobernanza, que van a ser algunas políticas mínimas, por ejemplo, convenciones, acceso a datos. Por ejemplo, si es que yo estoy hablando de que quiero hacer un sistema de recomendación y voy a tener información de los clientes, pero necesito anonimizar, dale. ¿Cómo voy a hacer para anonimizar la información de los clientes? Y esa gobernanza va a depender mucho de cuál es la naturaleza de los datos del dominio que yo elegí para partir mi estrategia. Teniendo todo eso, teniendo esta parte de modelo, plataforma y gobernanza, nosotros podemos tener un mínimo producto que resuelva una partecita del problema para luego evolucionarlo de forma iterativa. Entonces ya, ¿cómo se ve esto en la realidad? Porque suena, la idea es interesante, ¿no? Cuando uno escucha, ah, sí, tiene sentido, pero ¿cómo lo llevamos ya a la práctica en términos de arquitectura, en términos de qué es lo que vamos a construir? Vamos a sentar estos conceptos en nuestra realidad de equipos de producto de datos. Supongamos que queremos construir, por ejemplo, un sistema de recomendación. Los inputs del sistema de recomendación pueden venir de cualquier sistema que tenga un touchpoint con el cliente. Pueden ser los puntos de venta, pueden ser las aplicaciones, pueden ser redes sociales. Entonces, nuestra visión empieza súper grande, ¿no? Podemos capturar eventos, para eso pensamos, ah, PubSub me va a ayudar a capturar eventos. En este caso estamos hablando de en Google Cloud, entonces PubSub me ayuda a capturar eventos. Ah, también quiero algunas cosas ad hoc que podrían alimentar, voy a usar un Cloud Function, voy a usar esta serverless para hacer esto. Ah, también necesito hacer procesamiento batch y voy a necesitar High Performing Batch Processing. ¿Qué voy a hacer eso? Ah, voy a meter ahí un Data Pro. Y como ya tengo todas estas cosas, entonces tengo que meter un orquestador, voy a meter por ahí un data flow. Entonces, si ustedes ven eso, empezó a crecer la complejidad, ¿no es cierto? Y además de esta parte de infra de preprocesamiento y procesamiento, pienso ya, quiero también hacer mi modelo personalizado, quiero meterle todas las cosas que están en la visión. Y, por ejemplo, voy a utilizar ahí, sí voy a utilizar Deep Learning, voy a hacer estas cosas, pero realmente eso es lo mínimo que podemos hacer para entender el problema. Ah, también se me ocurre que para cerrar el ciclo quiero juntarlo a mi aplicación y quiero enviar notificaciones push a los clientes para hacerles recomendaciones en el momento en que yo detecto que es un buen momento para ofrecerles productos. Si ustedes ven todo este panorama, esto no es un thin slice, esto no es lo más chiquito que podemos construir para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuestra visión de a cómo queremos llegar, vamos a ir cortándole un poquito para entender cuál es realmente la mínima parte que nos va a servir como línea base. Entonces, lo que voy a hacer es decir, dale, no voy a utilizar todas estas formas de ingesta, voy a partir de la forma más rudimentaria.
voy a utilizar unos buckets de cloud storage donde voy a tener, no sé, quizá un dump de archivos planos y voy a utilizar las bases de datos de los sistemas, quizá ahí ya algún inicio de data lake o de hecho un data lake, pero voy a partir de esa parte. No voy a partir de la ingesta que es más sofisticada. Y en la parte de modelo, ¿qué es lo que voy a hacer? Chuta, quizá tengo que repensar si quiero este momento hacer todo el modelo o si hay alguna cosa, por ejemplo, preentrenada o alguna SDK, algún API de terceros que yo pueda utilizar para resolver una pequeña parte del problema. Con eso estamos cubriendo ya la parte de modelo, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a cerrar el ciclo en este caso? Dale, quizá no voy a hacer ahorita la notificación push todavía para mis usuarios. Quizá lo que puedo hacer en esta parte de mi Team Slice es solo colectar información. Entonces me voy a conectar a la aplicación, pero ni siquiera tal vez voy a introducirme en el flujo final del usuario, sino lo único que voy a hacer es recolectar información en forma de logs para ver cómo se está comportando la recomendación, qué es lo que me está trayendo y después hacer análisis sobre eso. Y con la salida de eso voy a poder iterar hacia lo siguiente. Entonces ahí cuando nosotros entendamos un poco más la salida de nuestro primer análisis, ahí sí vamos a poder decir, dale, lo que estamos viendo es que esta data de acá es la que me trae más cercanía a la recomendación que quiero hacer y esa es, por ejemplo, la que viene en batch. Entonces ahí sí digo ya, entonces ahora sí le voy a meter el data prop, no antes. Eso nos permite ir pensando nuestra estrategia en forma iterativa. Ahora, ya chévere, tenemos ahí la infra. Pero no es suficiente tener solo eso. Nosotros vamos a necesitar una forma de desplegar también. Entonces, ¿cuál es nuestro approach para desplegar nuestros artefactos? Es hacer continuous delivery. En este caso, continuous delivery for machine learning. Entonces, todos estos conceptos de MLOps, de cómo voy a poder yo operacionalizar mis proyectos de ciencia de datos, nos exigen que nosotros seamos conscientes de que desde el inicio nosotros tenemos que construir y versionar modelo, tenemos que evaluarlo, tenemos que ver cómo produccionalizar ese modelo y recién ahí nosotros empezamos a hacer un poco de integración para poder hacer despliegue y el posterior monitoreo. Entonces, también tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a cortar esta parte, cómo vamos a hacer nuestro thin slice de la plataforma de despliegue. Entonces, si es que partimos de que vamos a hacer vamos a utilizar algunos modelos que estén preentrenados, vamos a utilizar un API de terceros o un modelo sencillito, un SDK quizá, entonces yo ya no tengo que hacer toda esta primera parte. Quizá tengo que partir solamente desde consumir ese third party y evaluar qué es lo que sale de esas librerías, qué es lo que me está dando de resultado. Y me voy a concentrar en la parte de integración, despliegue y monitoreo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en nuestra siguiente iteración, yo ya tengo cubierto la integración, despliegue y monitoreo. Entonces ahí sí, cuando yo haga mi modelo ya más sofisticado, más personalizado, ahí sí voy a hacer las otras partes que tienen una complejidad más alta, porque toda la parte de versionamiento del modelo de los datos tiene una complejidad razonablemente más que, por ejemplo, cuando hacemos una solución transaccional o convencional. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir haciendo que nuestra estrategia se decante en la ejecución realmente de nuestros productos de datos. Y vamos a poder ir sellando ese ciclo de aprendizaje, ese ciclo de inteligencia del que estábamos hablando al principio. Ahora, es importante recalcar lo que hablaba la Magna hace un rato. La estrategia de datos no es solamente del área analítica. Pasa muchas veces que es la tecnología la que está impulsando los cambios. Y sí, nosotros somos los que tenemos la experticia para llevar esos cambios adelante. Sin embargo, nuestra filosofía es de colaborar, de co-crear, de diseñar en conjunto. Y para eso tenemos necesariamente que involucrar a otros actores. Por ejemplo, vamos a ir llevando a la parte de producto, vamos a llevar a portafolio, arquitectura, todos ellos. Y tampoco con eso es suficiente. Entonces, ¿qué más tenemos que llevar? Dale, vamos a llevar a los business owners, vamos a acercarnos a los usuarios.
Y todo esto nos va a permitir tener realmente esta mirada grande que nos permite tanto entender el dominio, entender cuáles son las prioridades de ese dominio, alinearnos a las métricas y continuar haciendo nuestra estrategia de una forma en la que siempre vayamos entregando valor alineado al negocio. Entonces, habiendo visto todo esto, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las ganancias que vamos a tener? Porque hay un esfuerzo importante en hacer todo esto, porque tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que repensar las cosas. Entonces, vamos a ver algunos beneficios que nos trae este tipo de estrategia y este tipo de ejecución de la estrategia. Primero, nosotros queremos abstraer la complejidad técnica con una infraestructura self-service. Nosotros queremos que no sea que cada vez vamos reinventando las ruedas, sino que en cada iteración nosotros vamos a ir mejorando esta arquitectura, mejorando los procesos, abstrayendo esta complejidad para que, si bien el primer slice, el thin slice, va a tener algún esfuerzo considerable, para la siguiente iteración, yo ya no voy a tener que hacer todo desde cero, voy a tener que ir reutilizando algunas cosas, algunos conceptos, algunas políticas de gobierno, etc. Queremos que la estrategia de producto se modifique, queremos obtener resultados en red. Entonces, cuando vamos construyendo productos de datos, a medida que estos van madurando, nosotros podemos ir alimentándonos unos de otros, podemos ir encontrando esos sitios en común que nos permiten generar más insights para el negocio. Queremos también distribuir el ownership. De esto es súper importante esto porque es un cambio de mentalidad para las áreas de tecnología, para las áreas de analítica. Generalmente, como que nosotros somos los que hemos sido históricamente dueños de estas estrategias, y la idea es que no sea así, que no esté centralizado ese ownership, sino que vayamos compartiendo esta responsabilidad con el negocio y sea realmente el negocio el que guíe cuáles son los cambios que necesitamos hacer por el lado de la tecnología. Queremos reducir la fricción y los hilos. Creo que a muchos de nosotros que trabajamos con tecnología nos ha pasado que en algunas organizaciones es evidente que cuando nosotros vemos la data de un lado no conversa con la data de otro lado, y eso está dado por los hilos organizacionales que se reflejan en la data. Entonces nosotros queremos ir rompiendo esos hilos, queremos ir derribando esas barreras. Queremos ganar agilidad y escalabilidad. Habíamos hablado mucho de hacerlo de forma iterativa, entonces esto nos va a permitir ir escalando en la forma que el negocio lo necesita. Esto habilitado por ciclos cortos de entrega y feedback en los que vamos a ir siempre aprendiendo, y creo que esa es una de las partes más importantes ahí. Nosotros no solo queremos completar el ciclo por hacerlo, sino queremos capturar ese aprendizaje para que nos sirva para las siguientes iteraciones. Queremos empujar también la alfabetización y democratización de datos. Esto es un gran beneficio para las empresas porque nos lleva a pensar cómo yo como analista de datos, cómo yo como científico de datos, como data product owner, puedo habilitar a que otras partes del negocio empiecen a ver en los datos una herramienta que les puede ayudar a tomar decisiones. Y nosotros hemos visto en nuestros clientes que el rato que eso hace clic, hace una gran diferencia en cómo se llevan los negocios y en lo estratégico que puede ser el uso de los datos. Queremos entender el ROI de las iniciativas de datos. Hemos dado algunos números de qué está pasando en la industria hoy, y es difícil saber qué tanto me están dando en ROI las iniciativas. Entonces queremos entender cómo lo estamos haciendo, y para esto tenemos que hacer algunos pasos que nos permitan a nosotros en cada iteración ir entendiendo cómo nosotros incrementamos ese ROI. Y ese ROI no necesariamente es plata explícita, puede ser otro tipo de cosas, puede ser que estemos haciendo una mejoría de calidad de procesos. Hay un abanico de cosas que nosotros podemos ver como retorno de inversión. Entonces, queremos entender realmente cómo medir y cómo darle seguimiento a esto. También otro beneficio es el compliance. Lo que nosotros queremos a través de esta forma de ejecutar la estrategia es que no tengamos que revisar el compliance cada vez. Por ejemplo, si es que voy a anonimizar datos de personas, si es que voy a hacerlo de una forma en un lado, puedo utilizar ese esquema de compliance en otro lado.
Entonces vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo de forma que en todo el ciclo de producto de datos estemos siendo compliant con las políticas que tenemos definidas. Y el despliegue automatizado también es un gran beneficio porque nos permite que nosotros cada vez con menos esfuerzo podamos hacer un despliegue de nuestros productos de datos y llevar a producción y tener feedback, feedbacks todo el tiempo de forma continua también. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva rutina de un equipo de Data Product? En primer lugar, entender las métricas guía, como habíamos hablado. Lo más importante de esta estrategia es que siempre estemos alineados al negocio. Entonces, para que esto pase, nosotros tenemos que estar siempre con un ojo en esas métricas guía. Y esas métricas tienen que ser instrumentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no solamente vamos a tener que hacer el producto de datos, sino que vamos a tener que construir formas en las que nosotros tengamos siempre el último valor de la métrica que estamos siguiendo. Eso nos va a permitir priorizar. Cuando nosotros tengamos una mirada de esas métricas, nosotros vamos a poder ver si es que hay algunas que le pegan más a la métrica, hay otras que no le pegan tanto, y ahí podemos hacer un balance entre cuáles pueden ir primero, en dónde quiero poner el esfuerzo en ese momento. Y después el monitoreo. Una vez que nosotros empezamos ya a poner en producción nuestros productos de datos, es interesante que Al principio es un poco abstracto saber como qué está bien el producto de datos. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo qué quiere decir que mi producto de datos esté funcionando a cabalidad. Y para eso tenemos que hacer un monitoreo continuo. Haciendo estas cuatro cositas, eso nos va a permitir tener un alineamiento constante con los desafíos de negocio, que es realmente el foco que queremos dar ahora. No queremos construir productos de datos porque es lo que está de moda. Realmente nosotros queremos construir productos de datos porque esta es la forma en la que la analítica contribuye a lograr las metas de negocio. Eso es lo que les hemos tenido preparado para hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su tiempo. Y vamos a partir con una ronda de preguntas que estamos listas para contestar la Magna y yo. Muchas gracias.